Uy, por acá las abren. Ve, ya hay pescadito. Sí, ahí está el nylon templado. Véanlo, véanlo cómo se mueve, véanlo cómo se mueve. Se le dio una panta. Hola hermanos salvajes, una nueva aventura. Bueno, como vieron en el título, les voy a enseñar tres maneras o las tres maneras más efectivas que yo utilizo para coger carnada, la carnada para los bagres, muchachos. Entonces estén atentos, les voy a mostrar las tres técnicas y vamos a ver cómo guindo para coger los bagres, muchachos, pendientes. Ahí fue. Uy. Véanlo, véanlo, sáquenla, poco a poco. Bien, vean, muchachos, ahí en vivo y en directo el Mauro sacando carnadas, vean. Estas son las que vamos a usar. Mucho amor, ¿quién pilo? Póngala de otro. Veanla. Así son las que vamos a utilizar, muchachos. Estas guarupallitas y son carnadas perfectas. Vamos a empezar a coger las que más podamos. Y vean. Espere. La primera técnica o la primera manera que nosotros utilizamos es la infalible. El anzuelito y la masa, muchachos. El anzuelo más pequeño que puedan comprar en el mercado. El más pequeño y masita. La masa que a usted le guste. Si me piden a mí qué masa yo utilizo, yo les recomiendo la masa que venden en Viaje y Pesca Store, muchachos. Ahí esa masa es muy buena. Y vean, ahí está la evidencia. Una bolita de masa y una guarupalla de una. Les voy a mostrar cómo las cogemos para que estén atentos. Súper fácil, muchachos. Solamente es lance y saque, lance y saque. Vean, muchachos. Vamos a usar este anzuelito. Pequeñito, lo más pequeñito que puedan encontrar. Un pedacito de masa. Vean. Una bolita pequeñita, apenas que cubra el anzuelo en la punta, vean. Que quede prácticamente como un grano de arroz, muchachos, vean. Y ahora sí, un solo lance, vean. Y guarupalla. Veanla, muchachos. Como la... ¡Ay! ¡Ay! Vean, muchachos. Lista la carnadita, así las cogemos. Vamos a coger las que más podamos ahorita con anzuelo así. Y después les voy a mostrar la segunda técnica o el segundo método. Vean, muchachos. Rayazo. Y vean cómo nos fue. Vean, dos por acá hacen todo. Uy. Y yo por acá las abrí. Están grandes. Sí, estas son más grandes de las que comían en el anzuelo. Vean las, muchachos. Ah, no, me fui para allá abajo y no caí en cuenta de llevar la cámara y vean. Dos. Pero ahí tiene que haber más. Ahí hay otra, ahí hay otra. Tres. Vean, muchachos. Cuatro. Y vamos a meterlas a la bolsita. Dale. Ay, papi, ahí hay que escapar, es como las cuatro. Se escaparon todas. Grabando.
voy a echarle, veamos, cárcel, allá fue donde cogí ahorita las grandes. Voy a volver a echarse la garza y de pronto hay que ir. Ay, vea eso, vea eso, vea eso, vea eso. No, vea ahí. ¿Está grande? Sí. Parce, esos que saltaron estaban grandes, vea, dos por lo menos ahí. Ojo, ojo, ¿qué no sé? Ay, solo dos. Ay, los dos, cómo me acuerdo. Ay, parce, esos que saltaron estaban grandes, vea. No, pero chévere porque estas son las más grandes, selecciona las más grandes. Vean esta que va a mitad de vuelo, vean. Vean muchachos, vean por qué se salen ellas. Se alcanzan a meter entre los huequitos y se nos vuelan. Uf, pero vean esta muchachos, está enorme. Veanla, así es que la necesitamos para el bagre muchachos. Y en la segunda técnica, esta contarraya es más cansona porque toca saber tarrayar, toca ir a buscarlas, toca saber dónde echar la tarraya. De 10 tarrayazos que uno eche por ahí, 2 o 3 van a ser buenos, vean. Pero entonces vale la pena tarrayar, muchachos. Aprendas en la segunda técnica. Si no tienen tarraya, yo les dejo los contactos de la gente. Don Elkin hace unas tarrayas muy buenas y ahí yo les voy dejando los números, ¿listo? Bueno, muchachos, vean, ahora sí, vean la trampa. Gracias, Viaje y Pesca, todos muchachos, vean, estas trampas, así, este tipo de accesorios y cañas, todo, definitivamente digo que esa es la tienda más completa, vean, estas trampas yo no las había visto en ningún lado, y vamos a probarla hoy, es como para coger camarones, guarupayas, pescadito así pequeño, vean, la llené con carna, con comida de gato y unas bolitas de masa, y vamos a probarla, gracias ahí a John, gracias a Lady por ese regalo tan bueno. Vamos a probarlo y vamos a aprovechar las carnaditas que nos dé para ahorita un buen video, muchachos. Vean, muchachos, vamos a mirar a ver ya qué hay. Vean, ah, ya hay pescadito. Vean. Al menos ya hay. No sé si las alcanzan a ver, veanlas. Guarupayitas. 1, 2, 3, 4. Ah, también hay camarones. Vean, acá hay un camarón. Veanlo. Veanlo ahí. Vean, hay buena guarupallita, muchachos. Veanla como salta, veanla como salta. Uy, acá hay un camarón enorme. Vean ese camaronzote que está ahí. No sé si lo alcanzan a ver, muchachos. Veanlo. Está enorme, vean, súper efectiva. Uy, acá hay otro grandote, hay 4 camarones. Vean, muchachos, súper efectiva esa trampa. Nada más la dejé ahí como media hora y vean, yo creo que donde dure ahí toda una noche, eso súper efectivo. Muchachos, ya saben, ahí se los recomiendo, Viaje y Pesca Store. Ahí les dejo el contacto abajo. Cuando quieran y cuando puedan, se comunican con John o con Lady. Ellos les ofrecen este tipo de trampas y cualquier variedad, muchachos. Lo que ustedes necesiten, ellos se lo consiguen. Ustedes no olviden ahí comunicarse con ellos, vean, calidad de trampas, muchachos. Vean, muchachos, vamos a poner acá ya el guindo, ya saben, el nudo, vean, orejita, trancamos y apretamos, vean. Pues para que nos quede un poquito más alto, lo vamos a poner acá. Ponerlo por acá. Veanla, y ahora si sí le metemos una guarupallita, veanla, esa es la que vamos a usar de carnada.
ya saben, por el lomo así por arribita, intentar no lastimarla. Vean. Y veanla ahí como queda. Muchachos, segundo, después de hacer malabares allá para poder ponerlo, sale. Veanla, veanla allá como pelea. Veanla allá abajo como, como se mueve. Vean, muchachos, con los camarones que cayeron en la trampa, señor camarón. Ahora sí, a darle. Eso, eso, eso. Vea, muchachos. Ahí parece que el Andrés ya pegó y no acabo de lanzar, muchachos. ¿Sí, sí cogió o qué? Vean, vean. Uy, vea la muchacha, un cucharito, bien. Yo apenas estaba carnando, vean, y Andrés ya pegó. Oh, lo chusa, perro, que chusa re duro. Vean, muchachos, iba a utilizar, él está pescando con peso y yo voy a pescar con esta bollita, vean. Esta bollita voy a utilizarla así, que queda acá flotando y con un girador. Esta también la pueden encontrar en Viaje y Pesca Store, muchachos. Vean, estos, este tipo de artículos, los giradores, la caña, todo esto así, lo encuentran en Viaje y Pesca Store, muchachos. Yo ahí les dejo los contactos. Bueno, muchachos, vean, acá vienen los malabares. Cuando uno no trae el motor, así le toca para pa guindar en los lugares buenos. Entonces vean, no hay que sacar, no hay que guindar tan allá. Lo mejor es acá en estos barrancos, vean. Acá pegadito al barranco, que es donde entre estas paleras, acá lo voy a acomodar, vean. Con mucho cuidado no irse a caer, ¿no, pelados? Vean, como esta vara es muy blandita, por eso se lo pongo a esta, muchachos, para que cuando jale acá, tiemble las dos. Y ahora sí, acá es donde lo amarramos, vean. Vean, muchachos, ahí acabamos de guindar ya una guarupaya. Veanla. Así queda. Vamos a armarlas acá. Los volantes, vean, muchachos. Y ahí está la otra, vean. Ahí quedaron dos, veanlas como andan. Veanlas como andan, muchachos. Vamos a seguir guindando y esperar a ver que nos caiga un bagrecito bueno. Este guindo quedó muy propio. Vean, muchachos, ahorita habíamos guindado acá en esta rama y vean, vean cómo jala la rama. Ahí parece que hay pescado ya, vamos a ver qué es. ¿Está bueno? ¿Pescado grande? ¿No tiene robado? No, está allá adentro. Vale. Uy, muchachos, vean, un bagrecito, el primero de la noche, muchachos. Hijo de madre. ¿Qué hizo? Perdón ahí, muchachos, que estamos con mala linterna. Échale una panta. Veanlo, muchachos. Primer bagre de la noche. Bonito, véalo. Vean, muchachos, en uno de los guindos, en uno de los espineles que ahorita les, vean, justo les habíamos mostrado, muchachos. Y veanlo, ahí pegó, ya un Jairo se los va a mostrar. Ah, pero ese está bonito.
Don Jairo sí lo escuchó chapalear y vean. Veanlo. Uy, ese está bien bonito, ¿o se le chinga? Uf, está propio, don Jairo. Vamos a echarlo para acá, lo mostramos a ver. Claro, vean eso. Ese ya está propio, propio, muchachos. Vean eso. Grandecito ya. Échelo para abajo, no hay que nos caiga. Ya, ya, ya tiene carnada. No, ya se había comido esto. Vean, muchachos. Vamos a poner acá el otro, vean. El bocachico ahí como queda. Acá tenemos una arenca, veanla. Vean, muchachos, un poquito. Ahorita estaba caminando acá por el borde mirando a los guindos y escuché algo chapalear muy duro por allá. Y allá tengo un guindo, entonces desafortunadamente estoy solo. Esperen, les limpio un poquito. Desafortunadamente ahorita estoy solo. Entonces, bueno, voy a llevar el robador y pues voy a ir a ver cómo, voy a ir a ver qué era, muchachos, a ver qué hay, porque escuché algo sonar muy duro. Vengan a ver, muchachos, hoy estamos en el motor, hoy estamos sin compañía de nadie. Uy, escuchen, escuchen, escuchen. Uy, es que no lo veo. Lo escucho, pero no lo veo, muchachos. Vamos a ver si... allí acercándonos. Muchachos, veo la cuerda, pero no la veo moverse. Ahí sí se mueve, vean, 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 vean cómo baja el calando, vean cómo baja el guindo. Sí, señores. Ahí hay un pescado. Vamos a ver qué es. Ah, un bagrecito pequeño, muchachos. Un bagrecito, véanlo. Uy, no está ni tan pequeño. Uy, está propio, muchachos, véanlo. Véanlo. Vean, y ahorita les había mostrado el que... ese fue el que guindamos con la mojarra y las guarupas, muchachos. Vean. Venga, lo enganchamos, que está aquí, se nos suelta. Vamos a echarlo para adentro. Miren, entonces... muchachos, tuve que meterle el robador porque vean, con una mano estoy grabando y con la otra estoy intentando sacarlo. Y vean, si se dan cuenta, el anzuelo no lo pasó por completo, solamente se comió un pedazo del anzuelo, muchachos, por eso lo subo. Y vean, la mano es como mi cabeza, es como la, mi mano es como la cabeza de él. Perdón, que es que estoy emocionado, pues como estoy solo, muchachos, no había podido mostrarles. Pero vean, ya nos cayó el primer bagrecito, muchachos, gracias a Dios. Veanlo. Veanlo, muchachos. Bueno, muchachos, venga, miramos que para acá escuché como un ruido. Si ahí está un nylon templado. Veanlo, veanlo cómo se mueve, veanlo cómo se mueve. A ver qué es. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, señor dormilón, muchachos. Vean eso tan grande. Vean ese señor dormilón. Claro, yo sí que estaba ese nylon que jalaba. Eso era lo que sonaba, vean.
Vamos a sacarlo y a mirarlo. Está grande. Mira, mira los dientes. Me da miedo los dientes porque uno de estos mordió a mate una vez. Véanlo, muchachos. Siempre está grande ese berraco. Se fue. Y se escucha mucho pescado cazar. Y yo ando así, vean. En las ramas, muchachos, vean. Parado sobre un palo, ando así. Uy, vean, por ahí cazó algo más. Si ven, es que se escucha mucho aguaje, muchachos. Pero pues yo ya voy a recoger y me voy a ir porque, sabes, no me pudo quedar, muchachos. Nada más venía a revisar un motor, una canoa. Y ya, muchachos, nos vamos.